Jaume Claret Muxart, mi película voy a estrenar en el Festival Ernest, Ella y Yo, y que ha sido creada durante mi estancia o mi paso por la Elías Querejeta Cine Escola. Ella y Yo va sobre la historia a distancia, la relación a distancia entre una madre y una hija. La madre vive en Barcelona y la hija vive en Grecia, que está empezando una nueva vida con su hijo y su pareja, y las dos son pintoras. Entonces la película es el intento de la madre de comunicarse con su hija, llamándola varias veces, y la reacción un poco de la hija, ¿no? Y cómo esas dos obras pictóricas se comunican entre ellas. Surgió de varios elementos que se coordinaron en un mismo momento. Creo que el primer elemento fuerte fue que uno de los lugares donde quería rodar siempre, que es casa de mi abuela, queríamos rodar ahí, se perdía porque esa casa la desalojan o la, bueno, están de alquiler y la echan porque el precio sube mucho. Entonces esa casa de repente desaparecía y había un poco esa resistencia de tener que filmar ese lugar, ¿no? Y justo en ese momento también aparecieron, mi tía me enseñó o me dio unas cartas que se enviaban ella, mi tía y mi abuela, ¿no? Entonces las cartas que mi abuela le enviaba a ella cuando ella estaba estudiando en Grecia. Y entonces a partir de ese elemento que son las cartas o la pintura esa de mi abuela y mi tía que iba poco a poco descubriendo a medida que pasan los años y el espacio, el filmar ese espacio que se iba a perder, juntarlo todo junto generó esa película. El rodaje realmente, bueno, el proceso de trabajo fue un poco con la ilusión de reunir gente de la Elías Querejeta Cine Escola con gente con quien yo había trabajado en Barcelona. Y fue un rodaje de 5 días, acompañado por muchos de aquí, por el material de la escuela y con, por ejemplo, mi tía y su obra, pero ella también participaba como directora de arte. Entonces fue una película muy familiar en ese punto. Yo tenía como esos personajes escritos y quería que los interpretaran personas o muy cercanas a esos personajes o que encajaran muy bien, ¿no? Y de repente no quería hacer un casting al uso, no quería hacer un casting abierto y justo llamamos, bueno, le propuse a mi madre que interpretara a la madre de la película, que es un personaje un poco inspirado, ¿no?, en mi abuela. Entonces como que mi madre había vivido siempre en esa casa, en ese espacio, y había conocido mucho ese personaje inspirado en mi abuela, sabía que era la persona que mejor interpretaría ese papel, y realmente fue un descubrimiento, y fue muy bonito trabajar con ella. Y después, por otra parte, la que interpreta el personaje de la hija fue mi antigua profesora, ex profesora de bachillerato de literatura universal, y fue muy bonito también porque fue un reencuentro y trabajar con ella fue un placer. O sea, de repente, de ser profesor alumno a director actriz, ¿no? Y fue muy guay. La decisión de rodar en 16 fue, me acuerdo cuando la pensaba, no lo tenía claro, pero un poco fue también la decisión de coger un dispositivo completamente diferente al cual no había trabajado y a ver cómo reaccionaba ese dispositivo, ¿no? Y de repente el 16, claro, puedes rodar mucho menos, es mucho más económico todo, entonces te influye en limitaciones, te pone muchas limitaciones. Entonces, pues hay un trabajo de concreción, ¿no? Y fue un gusto realmente. O sea, yo me gustaría mucho trabajar en 16 milímetros justamente por ese trabajo previo que tienes que hacer y por la tensión que hay en rodaje. Y después fue con Marina Palacio, que también tiene un pelis festival, y que estuvimos trabajando juntos durante esas semanas y fue increíble. Creo que justamente en la educación cinematográfica o en la transmisión del cine, creo que lo más importante es transmitir la pasión, o sea, eso seguro. Entonces, de repente, tener un cineasta, no solo profesor académico, sino cineasta también, cineasta en el sentido también, pues, programadores, directores, actores, o sea, engloba mucho, pero que transmite esa pasión y a la vez que sea totalmente transparente con su metodología y su trabajo. Entonces, que su metodología la transmite
a sus alumnos, ¿no? Y realmente, por eso también escogí venir a esta escuela, porque es lo que es esta escuela, ¿no? De repente, ese espacio donde te encuentras con gente de cineastas del sector y te transmiten por una parte su pasión y por otra parte su transparencia total. Entonces me parece imprescindible eso. Y después también creo que la enseñanza es importante trabajar en grupos reducidos. O sea, el hecho de tener clases de 15 personas es bueno para las dinámicas o para... Y después también no obligar tampoco a la gente, sino que haya una cierta libertad de movimiento de los estudiantes y que puedan entrar y salir de clase también. Creo que es importante eso, que haya movimiento.